Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su live de confianza. Ya estamos aquí dispuestos a charlar un rato sobre los sueños eléctricos de Philip K. Dick. Por aquí saludando a Carlos Clavijo. Muchas gracias por la sintonía. Bien. Yo creo que sin duda, pues, en estos momentos que estamos pasando, momentos sin duda bastante agitados, es bueno mirar cómo desde la ciencia ficción podríamos pensar todos esos asuntos. Y pues, ¿quién mejor? ¿Quién más indicado que que Philip K. Dick, una persona que de cierta manera tuvo que vivir también ciertos momentos represivos? Pero bueno, aquí ya estamos. Entonces, pues, vamos a ir muy adelante. Esta serie básicamente es una antología, una pequeña colección de cuentos. Son 10 historias. Y en esas 10 historias, pues, digamos que vamos a ver matices de una forma de pensar. Digamos que sería un primer Philip K. Dick, un Philip K. Dick más político, y cómo a través de estos recursos de la ciencia ficción empezaba pues a dar, digamos, como unas pistas también de lo que ocurría en su momento, ¿no? Hay una cuestión bien interesante, y es que los cuentos, la mayoría de los cuentos que vamos a mirar hoy, son cuentos que se escriben entre 1952 y 1955. Y fueron años duros en Estados Unidos. Ya veremos por qué. Pero bueno, sin más preámbulos, pues entonces arranquemos con esta mirada a los sueños eléctricos de Philip K. Dick. Muy bien, esta fue, digamos, pues como una propuesta que hizo el Canal 4 de BBC. Y luego, pues, Amazon Prime ya la empezó a transmitir. Entonces, vamos a mirar inicialmente algunos fotogramas desde la introducción. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver la serie y vean la introducción, ustedes van a ver que lo que hacen es una, digamos, como una colección de todos estos recursos que utilizaba Philip K. Dick en su apuesta literaria. Digamos que esta imagen en particular nos va a llevar, por ejemplo, a relatos muy particulares, como por ejemplo, Los clanes de Alma Alfana, novela publicada en 65. Y esta novela, digamos que tiene un personaje que me parece bien interesante, que es un fungo ganimediano, ¿no? Digamos que supuestamente es un vecino del protagonista principal. Estos fungos tienen la capacidad de leer la mente, ¿no? Entonces, más o menos la descripción lo hacía ver pues como una medusa, ¿no? Más o menos. Entonces, estas imágenes tienen que ver mucho con eso. Y fíjense que está en las ciudades, ¿no? Entonces, esto sin duda también como que ya nos deja ver como unas ideas, ¿no? Por ejemplo, eso también, ¿no? Digamos, pues, cómo a pesar, ¿cierto? De esos entornos como tan inhóspitos, tan fríos, tan brutalistas, pues hay elementos que de cierta forma como que lo sacan a flote, ¿no? Digamos, o que de cierta forma están ahí como activando la llave de otras posibles realidades, ¿no? Y digamos que al final de la presentación, pues se nos presenta este personaje, ¿no? Que pues sin duda es todo un homenaje a lo que Philip K. Dick sentía sobre sí mismo, el peso de realmente no ser, ¿no? De cierta manera, estar viviendo una vida que no es, en fin. Y por eso, para él, la realidad es solo un punto de vista. Bien, eso es, digamos, bueno, lo que pasa con la presentación. Obviamente hay más escenas, pero entonces es muy importante que pongan mucha atención, ¿cierto? A lo que ocurre, pues, como con esta introducción. Bueno. Estamos hablando entonces de esta compilación. Esta compilación sale originalmente en el año 2017. Digamos que
de cierta forma, ¿no? Un año después, el grupo Minotauro la saca en español, y lo más bonito de esta edición, inclusive lo vamos a hacer en cada uno de los cortos, es que el director o el guionista hacen un comentario sobre la propuesta que hicieron al momento de desarrollar cada uno el capítulo, ¿no? Entonces, Minotauro la publica en 2018 y cuenta con las traducciones de Manuel Mata Álvarez y Eduardo G. Murillo. Entonces, ellos son los traductores de los 10 cuentos, ¿no? Y son bien interesantes porque, de cierta manera, pues, hay unos que son muy consistentes o, de cierta forma, como muy cercanos de lo que nos está sucediendo. Van a resonar bastante. Bueno, por aquí saludo a Pedro Felipe Moreno. Bienvenido. Muchas gracias por la sintonía. Muy bien. Justamente, digamos, pues, como para también recordar o enmarcar esto que vamos a conversar hoy, hay que citar al filósofo Pablo Capana. Pablo Capana, digamos, que tiene uno de los ensayos, digamos, que como que ayudan a entender muchísimo como el énfasis de Philip K. Dick, y ese ensayo se llama Idios Cosmos, súper recomendado. Este inclusive se encuentra también en online, se encuentra en PDF, entonces búsquelo como Idios Cosmos, Pablo Capana, y ahí van a tener pues también como un material muy, muy lúcido para entender, pues digamos, como el proceso narrativo, creativo de Philip K. Dick. Y justamente en el segundo capítulo, que hablan más o menos de toda la producción narrativa, digamos que Pablo Capana, ¿cierto?, empieza pues como a hacer un periplo por diferentes teóricos como Darko Zubin y otros tantos, para más o menos determinar pues como de qué manera podríamos abarcar la obra de Philip K. Dick. Y él llega a esta conclusión. La primera, 1951-1960, abarca desde los primeros cuentos de ciencia ficción, más allá ya es el Whoop, que apareció en el año 52, hasta la novela Confesiones de un artista de mierda, última de una serie de obras realistas que Dick nunca llegaría a publicar, obviamente ya se olvidaron a republicar. Esta etapa se cierra cuando Dick se casa con Anne, circunstancia que, como sabemos, lo alejó por un tiempo de la escritura, sin negar que ya en este periodo aparecen esbozados los temas que habrían de obsesionarlo toda su vida. Basta recordar que el primer cuento que yo he publicado esbozaba ya la temática de la redención que triunfaría en las últimas obras. Podríamos caracterizarlo como su etapa política. Entonces, estos cuentos que vamos a dar hoy pertenecen justamente al periodo político. El siguiente se le llama periodo metafísico y el último el periodo como mesiánico, donde ya conecta con Valis y todo este rollo, ¿no? Pero hoy nos centramos básicamente en la etapa política. Saludo también por aquí a Lácides Broadband. Bienvenido, mi hermano. Muchas gracias por la sintonía. Justamente lo que menciona Pablo Capana es este periodo que está marcado por estas dos mujeres. La que está al lado izquierdo es nada más y nada menos que Cleo Apostólides, que es su primera esposa. Y la que está en la derecha, pues obviamente es Anne Rubinstein, segundo matrimonio de 5, por supuesto, ¿no? Philip va a tener 5 esposas durante toda su historia. Y Cleo, digamos que era militante activa de las ideas comunistas. Anne, por otro lado, era una devota religiosa, ¿no? Inclusive creo que era cristiana, creo que era bautista, ¿no? Digamos, católica bautista, algo por el estilo. Entonces, fíjense aquí estos dos cambios de paradigma tan particulares, ¿no? Bueno, el primer cuento que vamos a mencionar en la noche de hoy es este, Foster, estás muerto, del año 1955. Y ya le vamos a leer, ¿no? Digamos, pues como la introducción que hacen sobre este cuento. Ya, permítame un segundo, lo ubicamos. Perfecto. Entonces, básicamente el guión lo desarrolla Travis Sentel, que pues es autor de En la sombra de la libertad y la novela Fluido. Sus relatos cortos han aparecido en numerosas revistas, diarios y diarios literarios. Perdón. Por otro lado, tenemos también a Callen Egan, que ha trabajado para Electric Shepherd Productions desde 2007, y es coproductor ejecutivo de la serie original de Amazon, El Hombre en el Castillo.
productor ejecutivo también de, obviamente, Sueños Eléctricos de Philip K. Dick. Casi 25 años después de su muerte, Philip K. Dick nos presentó El Uno al Otro. Como muchas de las frases iniciales de PKD, esta afirmación es aparentemente imposible, enteramente verdadera, el comienzo de un largo y extraño viaje. Yo, hola, soy Travis, había dejado mi trabajo en una empresa de administración literaria con sede en Los Ángeles, que representaban a los herederos de PKD. Y yo, Rick Callen, necesitaba que me instruyeran como sustituta inmediatamente. Inmediatamente nos unió un amor por los libros, las películas y más que nada por Philip K. Dick. Poco después empezamos a escribir guiones juntos. Lo que hemos aprendido después de trabajar de cerca con su obra durante casi una década es que, contrariamente a la descripción popular, Philip K. Dick no era un profeta. No era un profeta único con una línea de comunicación directa al futuro. Puede parecerlo hoy día, pero solo porque las preguntas que lo motivaron se referían al núcleo mismo de la vida. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es real? Utilizó la ciencia ficción como su laboratorio personal para probar una y otra vez los límites de la humanidad y la realidad, viendo dónde se separaban y dónde se mantenían unidas. Debido a que esas preguntas centrales son perpetuamente narrables y totalmente irrefutables. El trabajo de Philip K. Dick sigue siendo tan verdadero y perspicaz hoy como lo fue hace 60 años y lo será en otros 60 años más. Este cuento de Foster, Estás Muerto, si se dan cuenta, pues se enmarca en una época donde la amenaza nuclear era muy cercana. Entonces, esta historia que se publicó, ¿no?, básicamente en nuestra compilación de Star Science Fiction Stories, digamos que está muy cercana con justamente los refugios de bombas nucleares, ¿no?, la amenaza misma pues a la seguridad nacional, y eso hace pues que obviamente se refuercen las medidas de seguridad. Ahora, digamos que cuando uno lo ve en el capítulo, digamos que entramos con este fotograma que me parece sencillamente, digamos, como muy al dedo, ¿no?, muy al punto. La seguridad primero, ¿no? Por eso quiero arrancar con este cuento, porque creo que es lo que estamos sintiendo en este momento, ¿no? Piense que esta frase va a ser indiscutiblemente, ¿no?, digamos, como algo ya que nos resuena, ¿no? La seguridad primero. El título del guión básicamente lo colocaron como Safe and Sound, ¿no? Safe and Sound, que básicamente, digamos, como que alude, ¿cierto?, digamos, pues como al tema de esa sensación, ¿no?, de seguridad, de protección. En esa historia, básicamente, pues conoceremos una relación muy particular, madre e hija, que se desplazan de lo que es como la periferia, la región exterior, a una gran ciudad. Y ya desde el ingreso, pues obviamente, digamos que la madre, que es una activista política comprometida con las ideas de izquierda, y que es justamente como parte del Congreso, es, digamos, no sometida, pero sí como que siente la sensación de que algo le van a hacer cuando le piden los papeles, ¿no?, a la entrada de la ciudad, ¿cierto? Mientras tanto, la hija, pues, digamos que ya conoce el temperamento de la mamá, pues como que no pasa nada, lo mismo de siempre, y es básicamente como esa persona que viene de provincia a la gran ciudad, ¿no? Entonces, ahí empieza, digamos, como el primer asunto. La actriz que hace el papel de la hija, pues yo creo que le ven cara conocida a los que han visto la adaptación de Snowpiercer, ¿no? Digamos que es otra historia también como distópica sobre un tren que va a línea recta por las vías férreas que quedan de un mundo que colapsó por el cambio climático. Cerramos nota al pie. Y básicamente, pues la gran ciudad es un mundo altamente tecnológico, es un mundo que de cierta forma está muy regulado por el uso de cierto tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, digamos, como una especie de asistente, etcétera. Y digamos que la mamá desconfiada de estos dispositivos, obviamente, pues Foster, ¿no?, al ir al colegio, digamos que se siente, ¿no?, pues digamos como ya separada, ¿sí? Y es cuando alguien le ayuda, pues, para obtener un dispositivo de estos. El dispositivo, ¿no?, digamos que básicamente cumple como la función, ¿no?, de ser como ese asistente, ese dispositivo, ese celular, ¿no?, que la conecta con el entorno escolar, el aprendizaje y también con el entretenimiento. Sin embargo,
en el dispositivo ya hay una variante, ¿no? Y esta variante, digamos que va a ser, ¿no?, un auricular, ¿no?, un auricular que de cierta forma es indetectable, ¿no? Eso ya nos pone en sospecha, ¿no? Recuerden que en las historias de Filica siempre habrá sospechas todo el tiempo. Sospechas de la estabilidad que tiene el mundo y sus personajes, por supuesto. Bien, aprovecho por acá también para saludar a mi hermanito Daniel Mauricio, reportando sintonía, y también a el gran amigo Sorelestad Serna. Bienvenidos. Muchas gracias por la sintonía. Bien. Entonces, bueno, les quiero también comentar algo muy interesante para los que quieran ver la serie. Obviamente aquí no vamos a lanzar spoilers, no vamos a hacer, digamos, como arruinar finales, sino simplemente vamos a mirar los conceptos que se trabajan acá, ¿no? Pero hay algo que quiero que noten cuando vean la serie, y es que en cada episodio hay lo que llamaríamos un huevo de Pascua que se relaciona con las obras de Philip K. Dick. En este, el huevo de Pascua es el nombre del colegio. El colegio se llama Glen Rosenthal High School, ¿no? Recordemos que Glen Rosenthal es uno de los personajes de su obra Ubik, ¿no? Entonces, ahí tenemos un guiño. En otros episodios, por ejemplo, en el del Padre Cosa, que mencionaremos más adelante, uno de los guiños es cuando el profesor de historia es nada más y menos que Philip K. Dick, ¿no? Y en Crazy Diamond, ¿no?, en Crazy Diamond hay un personaje, hay un momento en el que la clave para activar la llave de seguridad es una canción que es Fluyan Mis Lágrimas, ¿no? Entonces, detallitos, pequeños guiños, ¿no?, que nos dan como una puerta ahí bien particular para entender y empezar a conectar ese universo de Philip K. Dick, ¿no? Entonces, ojo con esos detallitos, ¿no? Entonces, cuando vean los capítulos, piensen en esos guiños que hacen, ¿no?, los huevos de Pascua. Saludo por aquí a Lorena Martínez. ¡Ey! Fuerte abrazo, gracias por asistir, por venir por acá. Y a Gustavo Ramírez, ¿no? ¡Ey, viejo Gus! Muchas gracias. Por acá, gran amigo de Radio Web 3.0 y la Puerta de Tannhauser. Bueno, vamos a ver qué logramos aportar a todo lo que hayamos conversado sobre este gran autor, ¿no? Bien, como veníamos diciendo, entonces, Foster, esta niña, ¿cierto?, digamos como que se quiere integrar a la vida escolar, pero el auricular que tiene en su mente va a ser, digamos, pues como un punto de inflexión y va a generar también como el detonante, ¿no? Porque recordemos que aquí está el tema de la seguridad. Y todo el tiempo se nos menciona la palabra terrorismo, la palabra terrorista, y ella viene de afuera, ¿no? Viene de las provincias, ¿no? Entonces ya de entrada entra básicamente pues como un elemento, ¿cierto?, que no es reconocido a pesar de que tenga ya el instrumento, ¿no? Y se convierte también, digamos, como en un instrumento para activar, ¿no?, y generar pues básicamente una alerta sobre este modelo social, ¿no? Además, fíjense que todos están básicamente pues como siguiendo el patrón, ¿no?, siguiendo las conductas, y es algo que siempre Philip K. Dick, ¿no?, mencionaba mucho en sus historias, ¿no? Digamos que él siempre cuestionaba pues hasta qué punto seguir el modelo, seguir, digamos, el estándar era lo importante, ¿no? Entonces, Foster, Estás Muerto, y sobre todo esta adaptación, es algo que nos resuena a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Digamos, cómo a veces se aprovechan, ¿cierto?, de, digamos, el desconocimiento, la ignorancia para instrumentalizar y generar, obviamente, pues como una sensación de miedo y pánico, y asimismo, obviamente, pues como afianzar ese concepto de seguridad, ¿no? Es algo que nos está ocurriendo en este momento. Bueno, luego seguimos con Autofag, ¿no? Autofag, digamos que es como un cuento bien interesante, ¿no? Porque, digamos, es justamente lo que veíamos o lo que vemos, por ejemplo, ahorita, ¿no? Como la automatización, ¿no? Por ejemplo, aquí está la introducción que hacen Travis Backman, ¿cierto? Backman, que básicamente hace el guión de esta historia y, ojo, es un escritor y productor conocido por Pacific Rim y Furia de Titanes, ¿no? Y obviamente está en ese momento cuando se publicó el libro, está trabajando en A Killing on Carnival Row, ¿no? Una serie, no la he visto, pero bueno, miremos la introducción. Autofab no era el relato que estaba planeado adaptar inicialmente, pero fue la propia historia la que echó raíces, a la que me enganché y que exigió ser adaptada. Es una premisa sorprendentemente sencilla, pero a la vez sorprendentemente vigorosa.
En nuestro mundo, los supervivientes de una guerra apocalíptica intentan cerrar una fábrica automatizada que destruye ciegamente la Tierra, mucho después de la caída de la civilización. Siempre se ven historias sobre la malévola inteligencia artificial rebelándose contra su programación y tratando de destruir a sus creadores, por alguna razón. Y esa historia sigue un camino similar, pero al final es algo muy diferente. Lo que es brillante de Autofab es que la fábrica no es una máquina enloquecida, es una máquina que hace exactamente lo que sus creadores, ingeniosos pero irresponsables, le habían hecho construir. Esta máquina no es un intelecto alienígena recién despertado que se empeña en la destrucción de la humanidad, sino más bien una especie de aviso que nos obliga a enfrentarnos a las consecuencias de nuestros deseos como cultura. Eso, para mí, no solo me parece un toque muy realista que el tradicional hilo de rebelión del robot, sino también una parábola tecnológica muy oportuna en algunos aspectos, porque no se trata realmente de la tecnología. La tecnología en esta historia es poco más que el fantasma de lo que solemos ser, recreando nuestros errores a la perpetuidad. No estamos luchando contra eso, estamos luchando contra nosotros mismos, estamos luchando contra nuestra propia naturaleza. En última instancia, se trata de la humanidad, que es realmente la característica de una gran historia de Philip K. Dick, ¿no? Bueno, ahí está la introducción de Autofab. Por aquí saludo a mi querida Heidi Muscos y también al gran Keiko Lano. Saludos, bienvenidos y espero pues obviamente enriquecer las ideas como siempre. Entonces, Autofab, ¿no? Este cuento aparece en la revista Galaxy, año 1953, y en esta época el concepto editorial era muy bonito en esas revistas porque fíjense cómo es la apertura, ¿no? En la apertura tenemos esta ilustración que nos da como un indicio, ¿no? De más o menos de qué trata la historia. Y fíjense que ahí tenemos pues como un pequeño preámbulo, ¿no? ¿Cierto? Digamos de lo que es exactamente. En la adaptación, digamos que lo primero que vemos es una mujer que va tranquilamente en su vehículo escuchando la emisora cuando de pronto la señal se interrumpe, detiene el vehículo, desciende y ojo a esto, ¿no? Ve cómo estalla una bomba nuclear, ¿no? Ahí ya tenemos un guiño de Philip K. Dick, ¿no? Él siempre, digamos, que nos pone la catástrofe nuclear, ¿no? A nuestros pies. Todo el tiempo está ahí, ¿no? Está, digamos, como encima. Es como algo que va a detonar, ¿no? Entonces, esto, dice uno, pero eso no es tan futuro, es el presente. Mentiras que no. Es un sueño recurrente que tiene la protagonista de la historia, ¿no? Entonces, este mundo, digamos que, como ya lo mencionamos en la introducción, cae en manos de, o ya está, digamos, en un mundo pues muy apocalíptico, donde obviamente, digamos, como que las fábricas siguen en pie, las personas se han refugiado en comunidades, ¿sí? Y de cierta forma buscan la manera de destruir a la fábrica, ¿no? Y además que es una fábrica automática, entonces ellas le piden, más o menos, tiene drones tipo Rappi que van llevando cosas, y así es que tienden la trampa para que de cierta manera como que la fábrica responda. Bueno, por aquí saludo de paso también a Carlos Cas. Carlos, bienvenidos. Entonces tenemos a este personaje, esta chica, que básicamente es como parte de esta comunidad que intenta a toda costa pues como hackear la máquina. Hay un guiño bien interesante ahí, una pista importante para la resolución del episodio, que es una revista. Es una revista Wired, ¿no? Casualmente. Una revista que ya pues poco vemos por estos lares, ¿no? Ya digamos que no la he vuelto a ver, pero Wired era o es una publicación, digamos que es como muy importante en el mundo tecnológico, ¿no? Entonces, ella, digamos que es la que se encarga de hackear, ¿no? De entrar en el sistema, ¿no? De, digamos, de, por ejemplo, cogen un dron, ¿no? Le quitan su unidad de memoria, la empiezan a hackear y es la manera en que llaman a una asistente, ¿no? De la Autofab, ¿no? Y es, pues, cuando aparece este personaje, ¿no? Que es como más o menos una encarnación de la fábrica, ¿no? Digamos que la envían personalmente para que hable, pues, con estas personas y ella sepa, pues, cómo poder proceder para mejorar los productos que les envía, ¿no? Obviamente, digamos que ahí está, digamos, como el truco o la trampa. Ella, digamos, que actúa, pues, como la inteligencia artificial y, de cierta manera, pues, ella en un comienzo, pues, tiene una programación bastante amable, etcétera, pero también empieza como ese conflicto mismo de qué tan humana es, ¿no? Realmente, qué, digamos, cómo podría responder
ante los impulsos y deseos de los seres humanos, ¿no? Bueno, uy, por aquí también saludo de una vez a nuestro querido Fernando Plestet. Fernando, un saludo. Bueno, ella obviamente, luego de que le hace la triquiñuela, pues ingresa al sistema. Y ahí es donde básicamente empieza estos giros, ¿no? Digamos que en Philip K. Dick las historias siempre van a tener un giro y también un final abierto, ¿no? Digamos que hay una idea interesante, y es que cuando uno lee cuentos, los cuentos son ideas, ¿no? Ideas que se desarrollan. Las novelas ya se centran sobre los personajes y sus motivaciones, pero los cuentos siempre son ideas, ¿no? Y es esta idea de lo que decía en la introducción que leí, ¿no? Que básicamente es como pensar el giro tecnológico y no pensarlo como en, sí, es que la misma máquina, ¿cierto? Se digamos como que despierta el fantasma, su esencia, su conciencia, y va en contra de su creador. Aquí, digamos que, así como el lenguaje mismo, ¿no? La tecnología, pues, es algo que hemos diseñado, pero realmente al mismo tiempo que la diseñamos, pues, también introducimos, ¿no? Esa idea opuesta, y eso también, digamos, lo dicen pensadores como Paul Virilio. Paul Virilio, por ejemplo, en El cibermundo, la política es lo peor, habla justamente de eso, ¿no? Que, digamos, nosotros inventamos el tren y al mismo tiempo también creamos el descarrilamiento, inventamos el avión y inventamos la catástrofe, ¿no? Siempre pensamos como en esas dos, ¿no? En esas dos líneas, ¿no? Bueno, uy, por aquí también se encuentra con nosotros la querida Mrs. Fixie, mi vida, un saludo, muchos besitos, aquí hablando del profeta como siempre. Bueno, no les voy a contar el final, porque es que ahí, digamos que me tiro todo el planteamiento. Simplemente dejo estas ideas para que ustedes vean la serie, ¿no? Digamos que esto va a servir más como telón de fondo. Human Is es, yo creo que, una historia bella, una historia muy linda. Realmente, digamos, es donde uno siente como esa esencia de... Además que Philip K. Dick, digamos que planteó una manera de filosofar, ¿no? Digamos que sus lecturas uno las debe leer en clave filosófica. Realmente, digamos que tendría talento si hubiese terminado su formación y hubiera sido, pues, también como un gran autor de textos, de textos duros, ¿no? Pero bueno, se dedicó a la escritura de ciencia ficción. Este guión, digamos que lo trabaja básicamente Jessica Mecklenburg. Ella es escritora y productora muy conocida por su trabajo en la exitosa serie Stranger Things. Mecklenburg, también trabajó como productora, supervisora y escritora para Resurrection y Being Marine Jane. Acaba de terminar la primera temporada de Gypsy para Universal Television y Netflix, en la que trabajó como coproductora ejecutiva. Y la introducción dice: siempre me han inquietado las evocadoras profecías de Philip K. Dick y los profundos y a veces perturbadores viajes psicológicos. Los temas y las metáforas resuenan en su lenguaje libre, pero la difícil situación de Jill Herrick en Humano Es me ha angustiado profundamente. Su deseo palpable de relacionarse con su esposo, Lester, en un nivel más emotivo, me tocó una fibra que sospecho que muchos sienten también al leerlo. Eso era el genio de Philip K. Dick, exponer una verdad existencial frente a circunstancias crueles, provocativas y vanguardistas. En Humano Es, la Tierra se llama Terra. Es más militarista de lo que jamás la hemos conocido hasta ahora, porque los elementos que necesitamos para sobrevivir vienen con el precio máximo, nuestra especie o la de ellos. Mientras nuestros personajes luchan con las implicaciones éticas de la guerra intergaláctica, los verdaderos desafíos de Humano Es siguen siendo emocionales y universales. Al tratar de adaptar Humano Es para la serie, el reto consistió en actualizar el mundo de Jill y Lester, sin alterar el anhelo, la desconexión y, en última instancia, la belleza del creciente apego de nuestros clientes potenciales tras el regreso de Lester de Rexor 4. Mucho de Humano Es todavía me parece relevante, sino crucial para nuestra comprensión del mundo de hoy día. De hecho, es asombroso lo esencial que parece el trabajo de Philip K. Dick. Aunque no se especifica el periodo de tiempo de la historia original, el relato tiene una calidad atemporal. Elegimos ambientar nuestra versión en 2520. Reimaginé a Jill y Lester llamándolos Vera y Silas, conservando tanto como fuera posible el matiz y la emoción sincera de la historia original de Philip K. Dick. Humano Es explora la pregunta más real: ¿qué significa ser humano? Sin revelar demasiado a lo largo de la producción, nos referimos a Silas, después de su regreso de Rexor 4, como Silas Rex. La ironía es que en latín Rex significa rey.
Humano es uno de los relatos de Philip K. Dick por excelencia, ya que es paradójicamente una historia de advertencia y a la vez profundamente esperanzadora. Silas Rex representa el futuro posible de la humanidad, porque cuando la evolución, la innovación y la tecnología chocan, inevitablemente una verdad fundamental permanece. Ser humano es amar. Lo ha dicho esta autora, ¿no? Volvamos a leer esa frase, ser humano es amar, ¿no? Bueno, el cuento aparece publicado en Starling Industries. Ahí vemos un poco la introducción. Y lo interesante de este asunto es que la figura femenina en la obra de Philip K. Dick es un elemento, digamos, como de irrupción. Básicamente es como el detonante que produce los efectos colaterales en el relato, ¿no? Y es que, de cierta forma, pues, la relación de la figura materna, ¿no?, en Philip K. Dick va a generar básicamente como esta huella en su psique, tanto así que la va a ver, ¿no?, interpelada en las mujeres que va conociendo, ¿no? Digamos que de cierta forma es una condición particular y siempre, digamos, como que busca a alguien dominante, etcétera. Bueno, el cuento sí, a veces también se cansa y es un poco lo que vemos acá, ¿no? Digamos que es una esposa que de cierta forma trata de ser cercana, pero él de cierta forma dice no, eso no es, etcétera, ¿no? Entonces ahí más o menos va como el rollo, ¿no? Aquí, pues entonces vemos a Vera, ¿cierto? Que es, digamos, pues como esta esposa que trabaja, obviamente, pues en el alto rango militar, ¿no? Alto mando del planeta Tierra. Y su esposo, pues que es un general, digamos, que ha tenido muchas batallas, pero obviamente la relación es muy distante y eso es lo que vemos en el episodio, ¿no? Aquí, pues sin duda, el casting, ¿no?, es impresionante, pues aquí contratan a nada más y nada menos que a el gran Bryan Cranston, ¿no? Un actor que de cierta forma se amolda muy bien a sus roles y aquí lo hace perfectamente, sobre todo cuando ocurre el punto de inflexión del relato, ¿no? Que es cuando vuelve de su batalla con estos alienígenas, ¿no? Ahí es cuando empiezan las anomalías, ¿no? Porque de cierta manera pues ya se volvió como más cercano, más querido, ¿no? Incluso de cierta forma como más comprensivo. Y esto, pues, obviamente ya genera la sospecha, ¿no? Digamos que eso es lo que va a ser como interesante, ¿no? Y aquí tenemos también, pues, cómo al notar la anomalía es llevado a juicio. Y en ese juicio, pues, obviamente empiezan a darse los argumentos de peso, pues, obviamente para exponer que él es un alienígena, ¿no? Que está entre nosotros, ¿no? Fíjense una cosa importante es que el cuento de Humano es y El Padre Cosa trabajan un tema que ya tal vez lo sienten muy cercano a otra película, que es Los Invasores de Cuerpos, ¿no? The Invasion of the Body Snatchers, ¿no? Que ya ha tenido ya como 3 remakes, ¿no? Esta historia tiene que ver justamente pues con estos alienígenas, ¿no? Estas esporas que se infiltran y transforman a las personas y empiezan obviamente pues como a apoderarse de toda de todo el cuerpo, ¿no? Entonces más o menos es por ahí como la intención y Humano tiene ese toque, ¿no? Obviamente en algún momento pues cuando él transcribe esta historia, ¿no? Él dice como, ah, pucha, ya me robaron la idea, ¿no? Porque él sentía que lo que él pensaba era auténtico, original y que nadie podía meterse en su mente. Por eso también la idea de los telépatas, ¿no? Porque le dijo como, ah, me leyeron la mente y cogieron mi idea para una película y no fue mi idea, ah, carajo. Entonces, más o menos, es como ese planteamiento, ¿no? Digamos, ¿qué tanto, ¿no?, un alienígena se apodera de un cuerpo y en vez de venir en son de guerra, viene al contrario, en son de paz y a ser más comprensivo y entender lo que realmente es el concepto de ser humano? Eso es un giro interesante, sobre todo porque en las películas de invasión extraterrestre, pues, ¿qué pasa, no? Siempre vienen a invadir y vienen a dominar. Pero aquí Philip nos muestra otra salida, ¿no? Y eso es realmente lo emocionante, sobre todo la caracterización de esos personajes es sin duda también algo fascinante. The Commuter. Esta historia me parece que, digamos, tiene algo de lo que ocurre ahorita con los multiversos, ¿no? Y es de cierta forma esas realidades que se solapan, ¿no? Esas realidades que están en el mismo plano existencial, ¿no? El chip en la muela, decimos por acá, eso, sí, por ahí. Entonces,
básicamente el tema de Commuter, ¿no? Es bien interesante. Vamos a buscar por acá el intro. A buscar el intro. A ver dónde está el intro. Bueno, espérenme un segundito. Buscamos el intro. ¿Dónde está el intro? ¿Qué pasó? Bueno, aquí está, aquí está. Ya vamos llegando al intro. Bueno, el cuento original, ¿no? Digamos, se conoce como el abonado, ¿no? Eso es más o menos como la traducción de Commuter. Esto, digamos que básicamente lo escribe, lo presenta Jack Thorne, ¿no? Jack Thorne, digamos que ha ganado 5 veces como guionista el premio BAFTA y es un productor conocido por aclamados programas de televisión como The Last Panthers y National Treasure. Esto que es pura teoría de conspiración, ¿no? Puro thriller de conspiración, perdón. También ha sido el guionista de películas como The Scouting Book for Boys, War Book y adaptó para el cine A Long Way Down de Nick Hornby. Las obras de Jack se han representado internacionalmente e incluyen la obra de teatro de West End, Harry Potter, El Legado Maldito y Wojciech, protagonizada por John Boyega. Muy bien. ¿Qué se puede decir de Philip K. Dick que no se haya dicho ya? Estoy seguro de que existe toda una lista de personas en este libro que elogian su visión y su capacidad de llevar al lector a lugares lejanos en un abrir y cerrar de ojos. Su imaginación es tan intensa, tan completa. He leído mucha ciencia ficción y siempre hay una diferencia entre aquellos escritores que tienen ideas y aquellos que construyen mundos. Philip K. Dick construye universos. Pero lo que más admiro de él y lo que me atrajo de El Abonado es que siempre encuentra lo ordinario en lo extraordinario. Ninguno de sus personajes es un superhéroe a punto de revelarse, sino que son gente común que ha tenido la oportunidad de mirar a través de cierta clase de ventana y responden en consecuencia. No cambian repentinamente de personalidad, pero a medida que el mundo se transforman dentro de él. Mi abuelo se pasó la vida trabajando como vendedor de billetes en la estación de Euston, en Londres, así que El Abonado me atrajo inmediatamente. La idea de que le hubiera dado la oportunidad de ver nuevas posibilidades, de ver lugares que no existían, pero que puedan existir, de ver algún lugar que pudiera amar y le permitiera la posibilidad de escapar de su vida, no quiero decir mucho más, porque no quiero estropear los giros y las sorpresas de esta historia. Pero como siempre, la obra de Philip K. Dick termina haciéndose preguntas profundas sobre lo que queremos como humanos y lo que deberíamos conseguir. He pasado el último año inmerso en ese relato y todavía hay preguntas que me tengo que hacer al leerlo de nuevo. Espero que te parezca tan magnífico y hermoso como a mí, ¿no? Esa es la introducción que hace, digamos, Jack Thorne, ¿no? Sin duda, ¿no? El Abonado es esa historia justamente como de irrumpir la cotidianidad, ¿no? Muy bien, por aquí saludo. saludo también a Juan David por este lado, bienvenido. Y bueno, aquí tenemos al abonado, el actor, yo creo que se les hace conocido porque fue uno de los agentes o esbirros de Voldemort en la saga de Harry Potter. Y aquí pues el personaje se ve, digamos, en conflicto en el momento que llega una pasajera y le pide un pasaje a Malcolm Hayes. Malcolm Hayes es un lugar que ya desapareció hace mucho tiempo, no existe, ¿no? Y le muestra el mapa y le dice, pero señorita, el lugar de Malcolm Hayes no existe. Ella dice que sí. Y ahí es cuando él entra en conflicto, ¿no? Su vida va de vender billetes para el tren de cercanías y llegar a casa y lidiar con su hijo que tiene problemas en la escuela. No encaja, tiene una personalidad volátil. Su esposa también ya ha cambiado porque él mismo también ha cambiado. Él se dejó arrastrar de esa cotidianidad, de esa monotonía. Y simplemente finge que todo está bien, ¿no? Digamos que es un personaje que como que de cierta forma tiene algo que decir, pero lo finge todo el tiempo con su sonrisa, ¿no? Como que, sí, pues para mí todo está bien, ¿no? O sea, como que ya tiene el yugo de la realidad encima. Cuando vuelve nuevamente la pasajera, ¿no? Aquí está, digamos, pues el entorno familiar, el hijo, que repito, pues es ese hijo que no encaja, ese adolescente que de cierta forma no se halla en el momento, ¿no? La mamá también, pues, que tiene que lidiar con esto, ¿no? Inclusive tiene, repito, ya inclusive confrontaciones, ¿no? Con compañeros del colegio, etcétera. Digamos que cuando él, ¿no? Vuelve a encontrar a la pasajera, que le dice que es Malcolm Hayes, él le pregunta, bueno, dígame una cosa, ¿cuánto tarda el recorrido? 28 minutos.
Ok. ¿No? Ya con ese indicio, este vendedor de tiquetes se lanza a la aventura. O sea, empieza lo que diría Joseph Campbell, el viaje del héroe, ¿no? Y de cierta manera, por acá Lisandro Sarmiento me tiene una pregunta y ya la resolveremos al final. Pero entonces, tengámosla ahí en cola. ¿Cuáles son mis capítulos o mi capítulo predilecto? Ya les contaré, ¿no? Pero bueno, el cuento es, ¿no? Cómo él, con esta fracción de tiempo, descubre, ¿no? Que básicamente no hay estación, sino que tiene que saltar, ¿no? Es un salto al vacío, ¿cierto? Y es un poco lo que a veces nos pasa en nuestras vidas, que a veces no queremos dar el salto porque nos da mucho miedo ver lo que puede pasar en ese salto. Estamos muy habituados a la zona de confort que nos cuesta salir, ¿cierto? De este bucle. Pero él toma el riesgo, él quiere ver por esa ventana y se lanza. Cuando da los 28 minutos, él se lanza junto con otro pasajero y llega a Malcolm Heights. Y Malcolm Heights es un pueblo que básicamente reconstruye un pueblo de la infancia de Philip K. Dick, ¿no? Digamos, un pueblo, digamos, donde todas las personas son buena onda, donde tienes una atención, ¿no? Inclusive conocen lo que tú quieres, ¿no? Todo lo que te gusta. Y es cuando él entra en esta tienda y él pide, obviamente, pues como un pie y un té. Y le sirven el que él le gusta, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo es esto, no? Y es un poco lo que ocurre con esta frase que a veces, digamos, no comprendemos, es que nosotros mismos producimos nuestra propia realidad, ¿no? Y aquí básicamente él encuentra como ese lugar donde él puede ser él, ¿no? No tiene que fingir, ¿no? Y empieza pues más o menos como que ya eso se vuelve adictivo, ¿no? Lo vivió una vez, ¿no? Y vuelve, ¿no? Sí, exacto, porque el pasaporte era de este lugar. Sí, entonces esto digamos que va a ser como interesante. Y obviamente esta adicción lo lleva pues a confrontar, ¿no? Digamos, realmente quiere vivir, seguir la vida que tenía o vivir una nueva vida, ¿no? Y le dan la opción. Pero obviamente eso implica un sacrificio, que no diré cuál es. Pero sin duda obviamente pues lo pone a pensar, ¿no? Entonces pues, ahí va como esa historia. Planeta Imposible, Impossible Planet, ¿no? Uf, esta historia también es bien bonita, es digamos como ese Philip K. Dick romántico en medio de todo. Tiene mucho de space opera, básicamente como de viaje espacial. Y aquí digamos que la historia, ¿no?, nos lleva a lo siguiente. Vamos a mirar la introducción. Vamos, aquí está, sí, aquí está. Bueno, esta introducción la hace David Farr, ¿no? David Farr es un guionista y director de teatro y cine conocido por hacer televisión The Night Manager, para la que escribió el guión y el largometraje En Compañía de Extraños. Y escribió y dirigió, Farr también escribió el guión del largometraje Hannah de 2011, que actualmente están desarrollándose, y si esa es la serie, creo que también está en Amazon. El Planeta Imposible es una historia muy corta, tiene pocas páginas y realmente no es más que una idea muy simple. Pero cuando lo leí, me enamoré de la propuesta. Dos tipos corrientes galácticos creen que pueden sacar partido de una anciana muy anciana, llevándola en un paseo en una nave espacial a ninguna parte. Pero, ¿quién está engañando a quién? Uno de los grandes talentos de Philip K. Dick es que incluso sus historias más sencillas evocan temas intemporales. En El Planeta Imposible, habla de la pérdida, del pasado, de los recuerdos y de nuestro terror al hecho de la vida, de que la vida en la Tierra sea efímera y probablemente tenga un final. Cuestiona lo que es ser humano e incluye un robot que puede ser más leal emocionalmente que cualquiera de sus protagonistas mortales. Al hacerlo, uno se pregunta, ¿qué es tener un alma? En el fondo, la historia no es un cuento, es un cuento moral. Cuando lo adapté, añadí un elemento extrañamente romántico que no está realmente en la historia, sino que simplemente me saltó a la cabeza. Es el placer de la adaptación. Es como escarbar en el original en busca de lo que es inherente, pero no siempre se expresa. En este caso, es el amor perdido, el paraíso perdido y la posibilidad de que se pueda recuperar. Para hacer un relato tan superficial, El Planeta Imposible está impregnado de una extraña sensación de pérdida y de nostalgia por muchas cosas, y sobre todo por una tierra que ya no existe, ¿o sí? Esto lo escribe David Farr, ¿no? Recordemos que el término nostalgia nos lleva mucho, pues, como a lo que es esta
construcción original del término, que viene de esta Europa de guerras, ¿no? Y es cuando los soldados que iban al campo de batalla anhelaban volver a su hogar, ¿no? O sea, es, digamos, como el concepto de nostalgia. Solo que en la medida del tiempo, el recurso o la palabra nostalgia se convirtió más como en un apego a los objetos, ¿no? Y a ciertas épocas. Y eso nos lo presenta mucho Philip K. Dick en gran parte de su historia, digamos, como ese afecto. Por ejemplo, en El hombre en el castillo, nos lo presenta con el hecho de los que reconstruyen las reliquias de la guerra. También está, por ejemplo, Aguarán el año pasado, donde un millonario excéntrico coge un asteroide o un planetoide, perdón, y en él recrea su pueblo de infancia. Entonces, siempre hay una obsesión por volver a ese lugar que de cierta forma guarda la felicidad, ¿no? Y aquí, pues digamos que en esa historia tenemos el talento actoral de Geraldine Chaplin, ¿no? Impresionante aquí el rol que ella hace, que es el de la anciana. Ahí tenemos el androide y, por supuesto, pues estos dos personajes que ofrecen tours, ¿no? Digamos que ofrecen tours, pero solamente de vista, ¿no? Y dicen como, no, aquí es para ver. Si quiere la experiencia, digamos, de ir a tocar, tiene que ir con otra empresa, ¿no? Entonces, es una empresa que ofrece experiencias sensoriales, pero visuales, ¿no? Y la anciana, digamos que les da una comisión, un pago, que para ellos es como una fortuna. Y aquí el personaje que tenemos en la imagen, digamos que es un buen muchacho que aspira a tener, pues, una vida, digamos, pues, como en una clase social de, digamos, alta. La novia que él tiene, pues, aspira también a esa vida porque, digamos, que ese es su sueño, el sueño de ella. Y para eso, digamos, que el punto de partida es que él quiere un traslado. Quiere que lo trasladen a otra división, pero, pues, obviamente, como siempre, no tiene las condiciones y le niegan, ¿no?, ese traspaso. Entonces, ahí ya como que empieza la debacle, ¿no? Y llega esta mujer que le dice, le pago toda esta plata si usted me lleva a la tierra, ¿no? El hombre, pues, obviamente, ante esa situación, como que ve un destello, ¿no? Ve una pequeña imagen que es como un fragmento de un recuerdo y ya entra como que conecta con ella, ¿no? Y dice, ¿por qué no? ¿Cierto? Y ahí conocemos, pues, a su compañero, que si le ven, si les hace familiar, es porque recuerdan a el librero del Doctor Strange, ¿no? Y también, pues, otras personas que han encarnado a este señor, ¿no? Digamos, impresionante. Entonces, se embarcan en esta aventura de ir a la Tierra, ¿no? De ir nuevamente al sistema solar, de conocer nuevamente la Tierra, pero obviamente ha ocurrido, digamos, pues, un incidente que ha cambiado totalmente, digamos, como el paisaje, y hace que Marte se vea verde, ¿no? Y la Tierra, pues, ya no es un azul de vida, sino es un azul de muerte, ¿no? Y ahí empieza también, digamos, pues, como esa contraparte en la historia, ¿no? Que es básicamente cuando los personajes atraviesan un punto de no retorno, ¿cierto? Y eso es lo que uno ve acá, como que siente que su vida en ese momento es algo que no es, algo que de cierta forma le fue impuesto, y de cierta manera esta anciana viene a ser como el punto de liberación sobre ese estilo de vida, ¿cierto? Y ir más allá, ¿no? Entonces, eso es como la cuestión, ¿no? En fin. Vida real, ojo, algunos títulos cambian. Por ejemplo, el cuento original se llama pieza de exhibición, ¿no? O pieza de colección, como lo han traducido también. Esto, pues, tiene que ver básicamente, el cuento original se basa mucho, pues, como en un personaje que tiene la posibilidad de viajar en el espacio-tiempo para recuperar y catalogar objetos. Pero de algún modo, pues, siente que cuando atraviesa ese umbral, va perdiendo también la noción de realidad. Es decir, no sabe si realmente lo que él hace en el otro lado es lo real y si lo que hace en el otro es lo irreal, ¿cierto? Entonces, básicamente es como desestabilizar la noción de realidad un poco. Y aquí, pues, tenemos a Anna Paquin, que hace de detective, ¿no? Y que de cierta forma, pues, vive aventuras, digamos, en búsqueda de traficantes y esas cosas, ¿no? Pero cuando llega a casa, pues, obviamente, tiene la mejor de las compañías, ¿no? Y digamos que tiene una relación estable, ¿no? Y ella, digamos que básicamente le hace un obsequio, ¿no? Digamos que su esposa le hace un obsequio y dice, mira, para que te relajes, tengo algo que puede cambiar tu vida, ¿no? Y resulta que es, ¿no?, un simulador, ¿cierto? Como unos electrodos que se coloca en la sien. Y automáticamente
transfiere su esencia, ¿cierto?, a otra corporalidad, a otra visión, a otra realidad, ¿no? Y cuando despierta en esa realidad, pues resulta que no es un detective, ¿no? Es un gerente de una compañía que hace objetos de simulación virtual, ¿no? Y ahí empieza el conflicto, porque de cierta manera él disfruta, digamos, el estar en ese ensueño, pero de algún modo como que también pierde esa condición de control sobre qué es lo real, ¿no? Y es, digamos, nuevamente como lo veíamos en El Abonado, ¿no? En The Commuter. Es tan adictivo que ya, digamos, empieza a perder esa noción de realidad, ¿sí? Y aquí lo interesante es que se le mete, pues, como el thriller, digamos, policiaco, ¿no? Y estas cosas que parece que le dan como su toque particular. Pero este cuento juega con esa idea básicamente de perder la noción de realidad, ¿no? Realmente, digamos, lo que estoy viviendo es lo que es, o estoy en una simulación, o es el sueño de alguien más, ¿no? Entonces, ahí más o menos va como esa historia, ¿no? Crazy Diamond, digamos que esta historia originalmente se conoce como campaña publicitaria. Y si algo también tiene Philip K. Dick es unas críticas constantes a el mundo del marketing, el mundo, digamos, de vender cosas inútiles, vender cosas que de cierta forma no necesitamos, pero que nos las imponen. Pero aquí la adaptación tiene algo muy diferente, ¿no? Digamos que se centra mucho nuevamente en relación de pareja. Una pareja, digamos, que vive sus vidas muy planas, como que no pasa mucho. Y ellos deciden, digamos, en el cuento, contratar los servicios de un robot, ¿cierto? Que básicamente, pues, va a hacer que sus vidas cambien. Pero en la adaptación, pues, obviamente va a pasar algo distinto. Aquí tenemos, pues, a este gran señor actor, ¿no? Creo que ya lo distinguen, ¿no? Digamos, siempre da con unos roles bien particulares. Y aquí, pues, hace el rol de genetista, ¿no? Digamos que él trabaja, pues, en una empresa genética, ¿no? Que crea, pues, básicamente células, ¿no? Madre y todo el cuento. Y, pues, su esposa, digamos que de cierto modo, pues, viene una vida pasible, ¿no? Digamos, pues, en un lugar sostenible, inclusive casi que parece una ecoaldea, todos reciclan, todos piensan como en el medio ambiente. Pero, obviamente, él se cruza con lo que podemos decir una femme fatal, ¿no? Una mujer, ¿no? Que va a alterar la rutina, ¿cierto? Y esta alteración obviamente lo lleva, ¿no? A tomar una decisión, es como salir de esa zona de confort y entrar, pues, en otro mood, ¿no? Entonces, aquí vemos entonces cómo él intercambia con esta femme fatal y, de cierto modo, pues, empieza a hacer, ¿no? Cosas que para él son como un poco estúpidas, ¿no? Porque es como salirse de su zona de confort y entrar, pues, básicamente en el riesgo de la aventura. Y aquí vemos también, ¿no? Cómo el rol femenino vuelve otra vez, ¿no? Como esas ideas de las mujeres dominantes, ¿no? Las mujeres que de esta forma como que solamente buscan, ¿no? Digamos, ciertos beneficios del hombre, etc. Entonces, porque es como la idea que él tenía en la mente, ¿no? Pero me encantó mucho, ¿no? El hecho de que le hayan titulado Crazy Diamond, ¿no? Porque más o menos nos recuerda un poco también al guiño a Pink Floyd. Y aquí en este episodio, como les decía, digamos, la clave para entrar, digamos, a la bóveda de seguridad genética es la canción Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. No, mentiras, Fluyan mis lágrimas, que es una canción, una ópera, que le gustaba mucho a Philip K. Dick, ¿no? Y él, digamos, como que la cantaba, y esto hace parte de esta novela, ¿no? Digamos, Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, que es como de los años 70, ¿no? En fin, aquí, digamos que también lo interesante es, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Digamos, esa vida normal o aburrida se vuelve excitantemente divertida, pero luego también, pues, se ve que de cierta forma es marginado, ¿no? Ahí tenemos también ese otro punto. Kill All Others, ¿no? Digamos que viene de un cuento que se llama El Ahorcado, The Hanging Stranger. Y esto tiene que ver mucho, pues, con la época que se estaba viviendo, y era la época del macartismo, ¿no? Joseph McCarthy y el Comité de Actividades Anticomunistas. Y cómo, de cierta forma, para mostrar, ¿no? Digamos, el poder, o demostrar, digamos, que hay un orden, pues, se hacen este tipo de exhibiciones atroces, ¿no? Digamos, como dejar personas colgadas en ciertos lugares para decir, mira lo que le puede pasar si usted piensa diferente, ¿no? O sea, esto actúa distinto, ¿no? Entonces, es un poco también lo que está aconteciendo en este momento. Y aquí la historia, pues, se tradujo básicamente a esto, ¿no? Digamos, algo
bien particular, ¿no? Una persona que también, como siempre, ¿no? Fíjense que los personajes de Philip K. Dick son personas comunes que de alguna forma encuentran la manera, ¿cierto?, de empezar a irrumpir o cuestionar, digamos, la realidad que tienen y cómo ese cuestionamiento los lleva, obviamente, a pasar ese punto de no retorno. Una idea muy Lovecraftiana, si lo miramos por ese punto, ¿no? Entonces aquí tenemos básicamente a los protagonistas que son, pues, el protagonista que es un trabajador de una fábrica, básicamente, pues, un operario, ¿cierto? Pero obviamente se cuestiona por esta idea de los ahorcados, ¿qué pasa con los ahorcados, no? Y esto, pues, obviamente lo va a llevar, ¿no? A descubrir, a quitar el velo de la idea de control que tiene sobre la población, y esto lo lleva, pues, obviamente a tomar riesgos. Y es eso, ¿no? Como de cierta manera, el personaje de Philip K. Dick sabe que no va a pasar nuevamente, no va a volver a la normalidad, mejor dicho. En ese mundo lo normal no existe. Bueno, el padre Cosa, ¿no? El padre Cosa, yo creo que es también como un cuento bien interesante. Este cuento, digamos que tiene una anécdota fundamental, y es que a la edad de 3 años, Edgar Dick, que trabajaba en el Ministerio de Agricultura, llega a casa, pero al golpear se decide colocar la máscara que él tenía, digamos, como de antigás, y cuando abre la puerta, el pequeño Philip se topa con esta visión, ¿no? Digamos, este hombre de la máscara se asusta tanto que corre a su cuarto, el papá se quita la máscara, y durante ese día Philip le empieza a tocar la cara, diciendo, ¿es de verdad mi papá? ¿O es un monstruo que se ha disfrazado de mi papá? ¿No? Entonces, esta sencilla idea es la que detona en este cuento, ¿no? Digamos, el padre Cosa tiene que ver, ¿no?, con una invasión alienígena. Un padre que, digamos, se está divorciando, está como en proceso de separación, y pues un hijo que adora mucho a su papá, como que se entienden mutuamente, inclusive aquí el personaje, el niño, es vegetariano, ¿no? Con detalle de fina coquetería. Y luego, ¿no? De un incidente particular, ¿no? Digamos que una noche de poco sueño, el niño va al garage y se topa con esto, ¿no? Digamos como que su padre es usurpado. Nuevamente, ¿no? Digamos que el padre Cosa tiene que ver mucho con los invasores de cuerpos, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? También, pues, la forma en que actúa el papá, ¿no? Que es muy extraño, que es un ser invasivo, ¿no? Que supuestamente quiere volver a estar en familia, pero ya este niño está advertido, ¿no? Y él no lo reconoce como algo familiar, sino que, de cierta forma, él es un extraño, ¿no? Y a partir de esto se empieza, pues, a desprender como estos conceptos, ¿no? Y como esas angustias de este niño que busca la ayuda de sus amigos para ver cómo desenmascara este rollo, ¿no? Cómo le quita el disfraz y decirle a la mamá, mamá, es un extraño, es un alienígena que nos viene a invadir, ¿no? Pero entonces, ese cuento tiene esa idea, básicamente, esa anécdota, ¿no? Fíjense lo que puede pasar, ¿no? La infancia nos puede marcar toda la vida. El hacedor de capuchas, ¿no? Digamos, The Hood Maker, tiene que ver, pues, con otro de los elementos de Philip K. Dick, que es el tema de los telépatas, ¿no? Esas personas que pueden leer mentes. Y aquí, digamos que nos enfrentamos, pues, como al hecho de que es como ese relato film noir, ¿no? Como muy novela policíaca. Aquí tenemos, pues, obviamente, a un protagonista de la serie Juego de Tronos, alguien de la familia Stark, por supuesto, que es el detective, ¿no? Que está encargado, pues, básicamente de investigar, ¿no? Digamos, pues, como las anomalías, y justamente, pues, ¿quién es el que fabrica las capuchas? Las capuchas son objetos que hacen imposible que los telépatas puedan leer mentes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me engrada mucho esta imagen que dicen, no roben nuestras mentes, ¿no? Entonces, fíjense que es también un poco lo que pasa, ¿no? Las manifestaciones en contra como de la invasión de lo privado, ¿no? Si ya nos invaden ciertas cosas, pues, que nos invaden nuestra mente, ya también puede ser altamente peligroso. Y las capuchas evitan eso, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el elemento del telépata es como esa idea de la observación, ¿no? Digamos, de las personas que siempre nos están espiando, que están revisando qué es lo que hacemos, ¿no? Pero aquí se meten en nuestra mente, ¿no? Digamos que ya nada es privado, ¿no? Y recordemos que San Agustín, ¿no? Decía esto, ¿no? Digamos, básicamente, lo que yo pienso es mío, es privado, pero cuando ya sale, ¿cierto? Digamos como que ya lo convierto en palabras, ¿no? Y lo digo, ya es de dominio público, ¿no? Entonces, por eso siempre sea uno como pensar antes de hablar, ¿cierto? Y aquí hay algo fascinante, ¿no? Y es como el giro dickiano, ¿no? Y es que también tiene su trampa, ¿no? Digamos que entre más cercano sea la persona, más puede oler la traición, ¿no? Digamos que ahí hay algo interesante, pues, con esa idea, ¿no? En particular, ¿no? Muy bien. Bueno,
Digamos que esas son como las historias que están contenidas en este volumen, ¿no? Básicamente, pues en los cuentos de Philip K. Dick. Y ahora sí podemos responder, ¿no? La pregunta, ¿cierto? De Lisandro Sarmiento. ¿Cuáles son mis capítulos favoritos? Para mí, uno de mis capítulos es The Commuter. Me parece que me agrada bastante, obviamente, el de Vida Real. Y sin duda el de El Planeta Imposible, ¿no? Esos son para mí, digamos, como mis favoritos, ¿no? Digamos, mis capítulos. Y por supuesto, Humanist. Yo creo que esos cuatro para mí son los que más me han agradado. Obviamente, toda la serie me parece muy construida, muy, muy sólida, muy, digamos, como que aprovechan bastante bien, ¿no? Digamos, pues, como las obras de Philip K. Dick, ¿no? Los conceptos que recogen esta época. Entonces, para mí esos serán como los capítulos que más me gustaron en particular, ¿no? Bien, sin duda, pues cada uno de ustedes tendrá sus favoritos, ¿no? Pero bueno, bueno, aquí me dicen, me recuerda el caso del tipo que llegó a Japón en otra dimensión. No existía Andorra, sino que en esa dimensión era Tauret. De hecho, se llama el caso Tauret. Vea, ahí está, ¿no? Esos sonidos particulares, ¿no? Bueno, queridos y queridas ficcionautas, pues otra cosita también, un aviso así parroquial, es que vamos a modificar nuestros horarios de los live, entonces para que estén pendientes, ¿no? La idea es que vamos a hacer nuevamente charlitas, pero ahora los miércoles en las noches, entonces para que se animen y cambiemos entonces la frecuencia, ¿no? Uy, por aquí también está el gran amigo Fernando Forero. Hay una teoría que dice que la mente no está en el cuerpo. La mente es una sola y piensa por todos. Nosotros nos conectamos a esa mente. Es una mente universal que trae pensamientos elevados y oscuros. Sí, digamos que coincidiendo un poco con la idea de Fernando, algo que también trata de decirnos Philip K. Dick es algo que también lo veíamos en la película Soul, ¿no? Que es el tema de las esencias, ¿no? Que de cierta forma, a veces como que nos encarnamos, nos personificamos en esos avatares para generar o tener ciertos aprendizajes. Y cuando estamos dispuestos y los logramos, obviamente ya llega ese punto en que abandonamos este avatar y viajamos a otro punto. Más o menos lo que yo diría que expone la serie El Salto Cuántico. Scott Bakula, por allá en los años 90, ¿no? Esa serie, digamos, que tiene como muy. Pero sin lugar a dudas, yo creo que en este momento, ¿no? La forma de pensamiento es que nos ha desconectado tanto que creemos, ¿no? Y sentimos que tenemos que dar pensamientos propios, pero realmente, digamos, olvidamos que venimos como el mismo punto, ¿no? Que somos organismos, que somos células, ¿no? En un gran organismo que es el mundo, ¿no? El planeta. Entonces, mientras eso siga así, ¿no? Mientras siga manteniéndose como la individualidad, pues se pueden dar lo que está sucediendo, pues, en estos momentos en muchas partes del mundo, ¿no? Que básicamente como tratando de imponer, ¿no? Ideas que de cierta forma no son, que son impuestas, ¿no? Por otra serie de cosas. Y mientras sigamos aferrados a eso, pues obviamente no vamos a sentir realmente lo que es como la idea de ser humano. En fin, ¿no? Muchas gracias, Fer, por esa aclaración, ese puntico. Bueno, como les decía. Que la idea es que vamos a proponer charlita los días miércoles, ¿no? Pues en vista de que ya de pronto los fines de semana van a ser más activos, ¿no? Entonces, para el próximo 9 de junio, miércoles, vamos a hablar de otra historia que también como que nos compete bastante. Y hablaremos entonces de esta grandilocuente obra de Alan Moore, V for Vendetta, ¿no? Una historia, pues, que de cierta manera. Yo creo que nos llega como anillo al dedo, nos pone también como a reflexionar un poco sobre los regímenes distópicos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, hablaremos obviamente de esto, de la adaptación, en fin, ¿no? Hablaremos como de esta obra, de su creación, ¿no? De lo que intenta transmitirnos el gran Alan Moore, ¿no? Una persona con ambiciones culturales muy altas, ¿no? Acuérdense cuando él decía que la cultura ya no tiene ambición, por eso digamos que no progresa, ¿no? Eso nos dice Alan Moore. Pues hablaremos de eso el próximo 9 de junio, miércoles, para que entonces.
Ah, bueno, por aquí también está el maese Marco Pinto que nos dice, ¡qué fallo! El miércoles es día de clase, veremos el canal como siempre, muy instructivo. Gracias. Bueno, maestro, sin duda, pues muchísimas gracias por la compañía. Pues muy bien, queridos y queridas ficcionautas, esto fue todo por nuestra sesión de hoy y los sueños eléctricos. Les deseo muchísimos sueños eléctricos, que puedan ver esta serie y espero pues obviamente que esto los motive para ver la historia y no haberles creado o arruinado de pronto los relatos, ¿no? Digamos, simplemente puntos de partida para que se las gocen y estén atentos como a esos detallitos de fina coquetería. Por lo pronto, un gran abrazo a todos y todas. Gracias como siempre por la sintonía y nos veremos entonces próximamente, ¿no? Si algo, entonces ahí estaremos pendientes como siempre mandando nuestras publicidades o si ustedes también tienen propuestas, ¿no? Digamos, de días así interesantes para hacer las charlas, pero por lo momento quedamos para los miércoles, ¿no? Las charlas. Gracias nuevamente a todos y todas por su energía, su compañía y nos veremos prontamente. Fuerte abrazo a todos y todas.